Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el Salmo 16 en el versículo 8. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Qué hermosa palabra para vivir este día de victoria con Dios. Siempre tengo al Señor presente en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, siempre. Y si siempre tengo presente al Señor, Él está a mi derecha y no vacilaré. Tengo asegurada la bendición, la gloria, la victoria que Él trae del cielo. Con esta palabra abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos. Luis Ángel Orjuela Guerrero, Leonor Moreno de Rusi, Telmo Rusi, Gerardo Rusi, Eduardo Lucero Arcos, Leonor Lizarazo de Páez en su natalicio, Orlando Gallardo Urbano, Alfredo Suárez, 5 meses, Sergio David Ortega Ramírez, Wilmar Andrés Vargas Martínez, Pablo Antonio Martínez Aguilar, José Gregorio Martínez Tou, Jairo Mejía Román, Lemuel José Silva en su natalicio, David Solano Márquez, Trinidad Zúñiga, Ana Milena Zúñiga, Raúl Buendía. Y te pido, Señor, por todos los que hoy necesitan la salud, por todos los que son atormentados por el mal, libéralos, Dios, por los que pasan necesidad, provee tu bendición para ellos. Sanación y liberación de la familia Gil Martínez Flores, familia Chacón Maldonado, Chacón Remolina, Celis Chacón, Valdivieso Bernal, Cintia Gómez Gutiérrez por su empleo, María Valderrama, María Valvaneda Londoño, familia Ardila Cruz, Darío Ortiz Aceros, Gloria Isabel Martínez de Peñalosa, Carmen Pérez Mariño, Miguel Antonio García Flores, Freddy García Pérez, familia Chacón Cifuentes, María Telvina Ponte Gordo, Luis Francisco Luengas y familia, Luis Francisco Luengas, familia González, Cecilia Pineda Velasco y familia, familia Sosa Martínez, Oscar Javier, Suelta Barrera. Y te doy gracias por un año más de vida de Yuli Paola Gutiérrez Munevar. Iniciemos con gozo esta celebración que presido con gran amor por sus vidas y sus familias. Y no te irás.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Virgen María, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, con un corazón quebrantado y humillado, pidamos perdón. Traigamos hoy a nuestra vida el milagro más grande del cielo, la bendición más grande del cielo, la misericordia de Dios. Porque si el Señor te sana el hígado, de pronto te puedes morir del corazón. Pero si el Señor sana tu alma, te libera del pecado, tú tienes vida y vida eterna. La bendición más grande nos la da Dios con su misericordia. Pidamos perdón. Mientras pedimos perdón, oremos por todas las almas que han muerto, por todos los enfermos, por todos los que son atribulados por el demonio, por todos los que hoy pasan necesidad y creen en el poder de Dios. Todos los días oro por ustedes. No puedo dejar de orar por sus vidas y sus familias con el Santo Rosario, la coronilla, el trisagio. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Contra ti solo he pecado, pero quiero pedirte compasión. Reconozco que he faltado, pero creo en tu redención. Ten piedad, ten piedad, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo. Santo, solo tú.
Oremos. Oh Dios, que prometiste habitar en los corazones buenos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar siempre en nosotros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe, con gozo, la palabra de Dios. Y digamos hoy, Jesús, en ti confío. Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en la estepa, no verá llegar el bien. Habitará la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces. Cuando llegue el estío, no lo sentirá. Su hoja estará verde. En un año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue la maldad, ni se va por el camino del que quiere hacer el mal. Será paja que arrebatará el viento, porque el camino del impío siempre acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el que se goza en la ley de Dios y la medita día y noche, dará fruto su corazón. Será como un árbol que no se marchitarán sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Si anunciamos que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Es tu palabra la que trae luz. Es tu palabra.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo bajó Jesús del monte con los doce y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día, saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de estos santos evangelios, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Hermanos, hoy el Señor nos invita a mirar nuestro corazón, ese corazón que Dios lo desea para Él, y para que miremos dónde ha puesto su confianza ese corazón. Ahí está la raíz. Ahí está la raíz de la muerte. Ahí está la raíz de la vida. Lo dirá el Señor en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22. Dice el Señor: La bendición del Señor es riqueza que no trae consigo dolor y tristeza. Y dirá el libro de Proverbios en el capítulo 30, versículo 19, el Señor pone de testigo a la tierra y al cielo y dice el Señor: pongo delante de ti vida y muerte, pongo delante de ti bendición y maldición, elige la vida, dice Dios. O sea, el Señor no nos dice: estoy colocando bendición y maldición delante de ti, escoge lo que tú quieras. No, porque el Señor quiere tu bendición, porque el Señor trae bendición a tu vida. Y dice Proverbios 10:22 que la bendición del Señor, la bendición es la riqueza para tu vida. Es la riqueza para tu vida, es la bendición. Tú quieres riqueza del cielo, esa es la bendición, elige la bendición. Y para que elijas la bendición, tienes que decidirte por Dios. Y la bendición de Dios es riqueza y no añade tristeza. No trae tristeza para tu vida. Porque hay personas que podrían decir: ah, bueno, yo soy rico, ya tengo esposa, ya tengo suegra, ya tengo hijos, ya tengo casa, ya tengo todo. Pero viven amargados, viven tristes, viven en depresión. Entonces la pregunta: ¿esa riqueza viene de la bendición? Porque la riqueza que viene de la bendición no trae tristezas.
Y esa, así lo define la Biblia, la bendición. Hoy el Señor nos está colocando en medio de lo que vive el mundo, dándole poder a los líderes, a diferentes líderes que hay en el mundo, que como dicen por ahí, prometen puentes donde no hay ríos. Dice el Señor, y se lo dice al profeta Jeremías, de un pueblo que está dividido, pareciera Colombia, que está polarizado. Aquí, allí, los de este lado, los del otro, y el Señor dice, tengan cuidado. Tengan cuidado, tengan cuidado con esas polarizaciones, porque es un hombre que está decidiendo por el hombre. Y dice, así dice Dios, maldito es maldito el hombre que confía en el hombre, que cree que un hombre le va a traer solución y luz a sus problemas y a su vida. Nos podemos equivocar. Maldito es maldito. Y Proverbios dirá 26:2, la maldición nunca viene sin causa. Escuchen esto, Proverbios 26:2, la maldición nunca viene sin causa. Y el libro del Deuteronomio, en el capítulo 28, la primera parte habla de la bendición y la segunda parte desde el capítulo 35 dirá, vámonos al capítulo 15, capítulo 28, versículo 15, confrontado con Levítico 26, 14, 46. Ahí les doy varios textos bíblicos hoy para que ustedes los miren en casa. Levítico 26, 14, 46 y Deuteronomio 28, desde el capítulo 1 y desde el capítulo 15, el Señor dirá, pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica sus palabras, sus leyes, lo que Él ha ordenado, vendrá sobre ti estas maldiciones. Y esas maldiciones son causa cuando nosotros colocamos la confianza en el hombre. Ahora que estamos en tiempo de decisiones, en democracia políticas, sería bueno pensar antes de tomar decisiones, de elegir por bandos de derechas, de izquierdas. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda, yo soy del cielo, yo le pertenezco al Señor. Y el problema no es quién tiene el poder en el mundo, sino a quién le estoy yo dando el poder de mi vida y de mi familia. ¿Se la doy a un hombre o se la estoy dando a Dios? Y cuando tengo la responsabilidad de mirar quién va a gobernar una nación, un pueblo, un barrio, la junta, ¿a quién miro yo? ¿A quien me ofrece un puente donde no hay río o a quien es un hombre que lleva el amor de Dios y la fuerza por Dios y por el Señor? Porque maldito es el hombre que confía en el hombre, pero bendito es el hombre que confía en Dios. El que siembra en la carne, les doy varios elementos de reflexión de lo que es la bendición y la maldición. El que siembra en la carne cosecha muerte. El que siembra en el espíritu cosecha vida. Tú decides, dice el Señor. Vuelvo a repetir lo que vengo repitiendo desde algunos domingos atrás. Hay decisiones que dependen de ti, de nadie más. Tú decides si quieres riqueza del cielo, confía en Dios y sobre ti estará la bendición. Si tú quieres desgracia y muerte en tu vida, elige confiar en el hombre. Y nosotros tenemos, como dicen los abuelos, nosotros ya tenemos espejos por confiar en el hombre de lo que es la maldición.
Ya tenemos nuestros espejos. Los invito en este domingo. Les pongo esa tarea de ir mirando. Aquí les doy todos los textos bíblicos. Proverbios 26, 2. Deuteronomio 30, 19. Proverbios 6, 16 a 19. ¿Quieren que miremos ese texto tan bello que es? Proverbios, busquémoslo allá en casa. Tomémonos la tarea de buscarlo y de mirarlo. Proverbios, aquí va. Proverbios 6, 16, 19. Hagamos el ejercicio. ¿Qué nos dice Proverbios 6, 16, 19? Nos dice el Señor, hay seis cosas y hasta siete, dice Proverbios, que el Señor aborrece por completo. Seis cosas que el Señor aborrece por completo. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente. Fíjense, ahí están, causas de maldiciones. Dichosos, dichosos, pero malditos también. Bienaventurados son los que confían en Dios, pero malditos los que han puesto su confianza en el hombre. Maldito la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso, el que provoca peleas entre hermanos. Yo hoy deseo con esta reflexión que los que somos creyentes nos detengamos y meditemos en la palabra y pensemos en nuestra familia y pensemos también en la responsabilidad que tenemos en el mundo. Génesis 3:17 dice que hay una maldición que cayó a la tierra cuando el hombre se dejó llevar por las pasiones que enceguecen la sabiduría de Dios y tomó una mala decisión. Hoy yo quiero para ustedes riqueza, y la riqueza más grande es la bendición. Hoy yo quiero que ustedes reciban esta palabra del Señor. Dichosos los pobres, y ese pobre es el que encuentra solo en Dios su riqueza. Dichosos los pobres, porque vuestro, no es el reino de Bogotá, ni de Colombia, ni de Chicago, ni de México, ni de Venezuela, porque vuestro es el reino de Dios. Ahí está la riqueza. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Y hay creyentes que hoy lloran, pero reirán. Hay creyentes que hoy son maltratados, que hoy son calumniados, que hoy son rechazados. Yo se los decía hace 8 días, el rechazo es la escuela más bella para que Dios tome su posición, el puesto que le toca. Se lo doy yo al Señor. Cuando me persiguen, el Señor me lleva a la escuela para que yo le dé el puesto más grande a Él, el de la victoria, el de la bendición. Pero hay de los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís las carcajadas del mundo, porque lloraréis. El Señor nos está mostrando hoy, hay un camino de bendición y Él quiere para ti la bendición. O si no, no te hubiera dicho, elige la vida, elige la bendición. ¿Y cuál es el camino de esa bendición? Confía en Dios. Confía en Dios y Dios actuará en tu vida. Confía en Dios. Dichoso serás por confiar en Dios.
feliz será el hombre que pone su confianza en el Señor. Confía en Dios y vivirás. Confía en Dios y vivirás, pero no vas a vivir para estar triste. Vivirás para contar las bendiciones de Dios en tu vida. Te invito a que te detengas hoy y a que reflexiones en estos textos bíblicos tan hermosos. Te voy a dar un salmo precioso que nos da la liturgia de hoy, y es el salmo número 1, uno de los salmos preciosos para tu vida, el salmo número 1. Feliz, así empiezan todos los salmos que canta el rey David y que hoy tiene que cantar tu alma. Feliz el hombre que no sigue la voz del hombre, el consejo de los malos, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Mire quién es feliz. Ahí está la causa de la felicidad. Sino que pone su confianza en el Señor y en su palabra. Qué lindo es este salmo. Y en esa palabra medita día y noche. Ahí está la riqueza de tu vida. Ahí está la bendición. Ahí está el gozo de nuestra alma. Ese hombre es como un árbol plantado. Qué lindo es esto. Es un árbol plantado. Dios te ha dado un lugar. Dios te ha dado un lugar. Y en ese lugar, que es tu casa, tú echas raíces. Y esas raíces están al borde de la acequia, que es imagen bella. La acequia es imagen bella de la provisión de Dios. La acequia, el agua, y será un árbol frondoso y siempre dará fruto. Siempre, todos los días dará fruto. No hay que esperar a que venga el tiempo de la cosecha. Todos los días dará fruto. Qué linda es esta imagen del Salmo 1 para una familia, para el alma, el que confía en Dios. Bendito, alegre será. Pero no así los malvados, los malditos. No así. Y no hay maldición sin causa. Y Deuteronomio 28, lean por qué vienen las maldiciones a una vida. Y dice el Señor, no así los malditos. Serán paja que lleva el viento. Los malvados caerán bajo el juicio de Dios. Los malditos tendrán condena eterna, llorarán, será el rechinar de dientes. Y no tendrán parte en la vida del cielo de los justos. No tendrán el reino que hoy se te da a ti. El Señor cuida a los bienaventurados. El Señor los cuida y todo lo que hagan les irá bien. En cambio, los malvados terminarán en la muerte, en la desgracia. Hermanos, los invito con gozo a guardar esta palabra de Dios en su corazón. Los invito con gozo a buscar hoy la bendición. Esa bendición que les decía en Año Nuevo, el primer día de Año Nuevo, la bendición es colocar el nombre de Dios sobre los tuyos y sobre tu vida. Es una bendición que nos permite llevar el rostro sonriente del Rey, Proverbios 16:15, que traerá vida y cumplimiento de promesas a tu casa. Que el Señor los bendiga y los guarde. Y alguien, un modelo hermoso de bendición para nuestra vida, es nuestra madrecita, Virgencita. Gracias, Jorge Brun.
la Virgen de la Salud. Madre, tú tienes en tus brazos la bendición más grande. Y detrás de ti está la bendición más maravillosa que nos devolvió alegría. Cristo nos trajo redención a una tierra que fue maldita, maldita. Y qué grande es Dios. Aunque cayó la maldición sobre Adán y Eva, pasaron dos capítulos del Génesis y fueron bendecidos en sus hijos. Porque el Señor no quiere tu muerte. Cuando la maldición dejó desnudo al hombre, lo dejó sin nada, Dios fue el primer diseñador del vestido del hombre. Dios fue el primer diseñador de moda, porque sacrificó uno de sus animalitos para poner una vestidura sobre el hombre que llevaba ya maldición. Porque Dios siempre ha querido su maldición. Dios ha querido siempre la bendición, su bendición, y que la maldición se aleje de ti. Y por eso llegó a la cruz, Gálatas 3, porque se hizo maldito en una cruz para que tú fueras hoy bendito en tu casa y en la iglesia. Una iglesia que camina en este sínodo en el que el Papa Francisco nos ha invitado a entrar, meditando la palabra como lo hizo la Virgen María, escuchando su mensaje de gozo y de salvación. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, con fe, confiando en el Señor, oremos por nuestra Santa Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan Vicente y por todos los pastores que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Bendícelo, Señor. Bendice a nuestra Iglesia. Bendice nuestras naciones. Que pongamos la confianza en Dios. Que los líderes que hoy elegimos, antes de elegir un líder de promesas, miremos dónde queremos sembrar. Si en la carne que trae muerte, en las promesas de un hombre, o sembrar en el espíritu que trae vida, en hombres que traigan valores, que piensen en la familia, que piensen en los más débiles, en los que sufren. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque lo que te piden hoy tus hijos, tú abres las manos y los llenas de favores. Dios abre hoy las manos si tú confías en Él y llenará tu casa de todos los favores, de todas las bendiciones. Y yo quiero agradecerle a Dios por todo su apoyo. Bendigo con amor su ofrenda, lo que ustedes con amor traen cada día a nuestro santuario. Los que lo hacen con nuestras secretarias en Efectic, a Jennifer Gómez, a Emil Separdo, a Adriana Sánchez. Gracias, porque estamos restaurando un santuario para que el nombre y la gloria del cielo la reciban los niños, los jóvenes y sus familias. No estamos ampliando un templo del Padre Chucho. Estamos restaurando el santuario de Dios, donde Él hace su obra. Gracias por su apoyo y que por esta ofrenda Dios perdone sus pecados y traiga
riqueza de bendición que no añade tristeza. Amén. El Señor me ha invitado a su altar, a comer del pan y el vino de su mesa celestial, alzando nuestras manos con todo el corazón por aquel que con su vida mis pecados perdonó. Alzando nuestras manos con todo el corazón por aquel que con su vida mis pecados perdonó. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos para que lo conviertas en el pan y en la bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, la ofrenda de tus hijos, nos purifique y nos renueve. Y que esta ofrenda que con tanto amor ustedes dejan en la restauración del santuario, sea causa de eterna recompensa para quienes escuchan la palabra de Dios, para quienes confían en Él y ponen en práctica su palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque en tu bondad creaste al hombre. Y aunque justamente, llevando maldición condenado, lo redimiste con tu misericordia, trayendo la bendición y la alegría de la salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y arcángeles te alaban sin cesar. Y nosotros nos unimos a esas voces con este himno de alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabo y te bendigo, te glorifico y te doy gracias, Señor. En ti confío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabo y te bendigo, te glorifico y te doy gracias. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz
y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan Vicente y todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, por quienes oramos en esta Eucaristía, por esa ofrenda que han dejado ustedes por esas almas, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pongo en el altar sus vidas, los que nos piden oración, los testimonios que hay de la salud que ha dado Dios a los enfermos. Yo bendigo a Dios por el encuentro de Chicago, donde dos mujeres, una joven, fue por el poder de Dios levantada de su silla de ruedas. Por una mujer que también, como lo vemos aquí en el santuario, muchos testimonios de salud, fue sanada de un cáncer. Coloco en el altar sus vidas, las oraciones que ustedes cada día me piden por sus vidas, por los que son atormentados por el diablo, por la provisión de los que pasan necesidad, y unidos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de Misericordia, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos con gozo la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Recibo con amor la paz que ustedes me envían. En nombre de Cristo, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, danos la paz. El cuerpo y la sangre de Cristo, unidos en este cáliz al recibirlo, nos sirvan para la vida eterna. Hermanos, aquí está Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos, felices, bienaventurados, cuando el mundo los desprecie,
cuando proscriban vuestro nombre como infame, cuando os insulten y os calumnien por mi causa. Alegraos, saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios. Amén. Señor Jesucristo, comunión espiritual. La comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sean para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu bondad me sirvan para defensa de mi alma y de mi cuerpo, y sea siempre para mí y para todos mis hermanos que siguen esta celebración el alimento que nos sana, que nos libera, que nos transforma. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con la voz, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con la voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que me he ido con él. Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con la voz, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con la voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltara el alma, es que me he ido con que yo también para la nueva Jerusalén, a que tú te vas y a que yo también para la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén. A que tú te vas y a que yo también para la nueva Jerusalén, a que tú te hacia que yo también. Oremos. Satisfechos con las delicias que nos das del cielo en esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Avisos parroquiales. Gracias, amigos del canal TV Familia. Gracias porque no dejan de apoyar este canal que lleva el mensaje del cielo a todas las familias en el mundo. Gracias infinita les doy. Y les pido de corazón su apoyo en esta restauración. Estoy preparando un video para que ustedes vean toda la inversión que hacemos en la restauración de nuestro santuario. Son miles de millones, pero la verdad, el que trabaja para el santuario de Dios, Dios trabajará para su vida y su casa. Gracias y les quiero agradecer y que Dios les pague
por la ofrenda que ustedes cada día nos dejan. Y necesitamos hoy de su ayuda porque los costos de la construcción son bien altos. Les agradecemos y los invito también a los que vienen para que vean y vean esta obra que hacemos para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios y como les decía en la homilía, es para que Jesucristo sea conocido y amado y celebrado y glorificado y Él se glorifique en nuestras vidas. La Virgencita de la Salud, gracias por su paciencia, no las están haciendo, como es un artesano va una por una, entonces requiere del tiempo. A todos les he hecho llegar, a los que nos escriben y nos piden fuera del país, también la paciencia. San Francisco, California, ya pueden reclamar, ya ha enviado el encargo que nos habían hecho de las medallas de San Benito, que están agotadas hasta en los Estados Unidos. Eso me alegra, porque estamos utilizando con fe, estamos buscando un sacramental, que lo necesitamos. Qué hermoso que busquemos esta medalla. Nos quedan aquí en el santuario unas pocas, vamos a hacer nuevamente otro encargo de medalla, los que la necesiten lo pueden pedir, la pueden, y yo les doy la explicación y les doy la traducción del exorcismo que está en la medalla y además hice, consultando con la Asociación Internacional de Exorcistas, hice una oración deprecativa para que ustedes la hagan tomándola del exorcismo que aparece en la medalla. Este es un sacramental poderosísimo. Quien lo lleva, lo sabe. Quien lo lleva con fe, el demonio sale corriendo. Ni los brujos aguantan vivir a tu lado, salen corriendo. El demonio huye de quien lleva la medalla. La reciben con esto. Y también, gracias Jorge Brun, la oración de la Virgen, de lo que dio la Virgencita a los pastorcitos, completa, y la oración a San Miguel. Bueno, no la tenemos aquí, pero ustedes la reciben. Esos dos folletos los reciben con la medalla de San Benito. El Señor esté con vosotros. No olviden, mañana es 14 de febrero y celebramos a los santos Cirilo y Metodio y los espero en la misa a las 10:30 y a las 4 de la tarde los espero con gran cariño, el Señor de los milagros. Al Señor de los milagros venimos a buscar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Recuerden, los quiero con toda mi alma. Podéis permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Dios y la Virgen los acompañen. Mañana los espero aquí en el santuario. Feliz semana para todos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo.